Chitori. No son de Asgard ni de otro mundo conocido. Su plan es que sometan a los humanos. Ganarán para él la tierra. A cambio, supongo, del tercer acto. Un ejército que viene del espacio. Así que va a construir otro portal. Y para eso necesita a Erik Selvig. ¿Selvig? Sí, es un astrofísico. Es un amigo. Loki lo tiene bajo un encantamiento. Y a uno de los nuestros. No entiendo por qué Loki se rindió así. Desde aquí no guiará a su ejército. No veo por qué enfocarnos en Loki. Hace mucho que perdió la cabeza. Yo digo que está más loco que una cabra. Cuidado con tus palabras. Loki ha perdido la razón, pero aún es de Asgard. Y es mi hermano. Mató a 80 personas en 2 días. ¿Es adoptado? Yo creo que va por el lado técnico. Iridio. ¿Para qué necesitan iridio? Como agente estabilizador. Escoge un fin de semana y te llevaré a Portland. Sí, claro, perfecto. Aviva la llama. Significa que el portal ya no se colapsará como el de S.H.I.E.L.D. Sin resentimientos, Beach Boy. Qué bien lanzas. Otra cosa es que podrán abrir un portal más ancho y mantenerlo abierto el tiempo que quiera Loki. Eleven el mástil mayor. Desplieguen las velas. Ese hombre está jugando Gálaga. Creyó que no lo vimos. Pero sí. ¿Cómo ve Fury este lado? Girando. ¿Cómo no se cansa? El resto de los materiales, el agente Barton los hallará muy fácil. Solo ve un componente que aún no tiene y es la fuente de energía. De alta densidad. Algo que enciende el cubo. ¿Cuándo se volvió experto en astrofísica termonuclear? Anoche. Los documentos, las notas de Selvig, las teorías sobre la extracción. ¿Qué fui el único que leyó todo? ¿Loki necesita una fuente de energía especial? Debe calentar el cubo a 120 millones de grados Kelvin para traspasar la barrera de Coulomb. A no ser que Selvig haya descubierto cómo estabilizar el efecto de túnel cuántico. Bueno, si logra hacer eso, obtendrá una gran fusión de iones en cualquier reactor del planeta. Por fin, alguien que habla mi lengua. ¿Y de qué lengua hablan? Es un placer, Dr. Banner. Su trabajo en el choque de antielectrones es incomparable. Y admiro su modo de perder el control y convertirse en un monstruo enorme y verde. Gracias. El Dr. Banner solo nos ayudará a rastrear el cubo. Tal vez también puedas ayudarle. Empecemos con la estaca de Loki. Tal vez sea mágica, pero su función se parece a las armas de Hydra. De eso no tengo idea. Pero el cubo es su fuente de poder. También quiero saber cómo lo usó Loki para transformar a dos de los hombres más brillantes en sus fieles monos voladores. ¿Monos? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. ¿Jugamos, doctor? Por aquí, señor. Lecturas de radiación gamma consistentes con lo que reportó Selvig del tercer acto. Tardaremos semanas en procesarlo. Si cambiamos a la red compartida, eludiendo la computadora central, la velocidad se eleva a 600 teraflops. Solo empaqué mi cepillo de dientes. Un día deberías visitar la Torre Stark. Hay 10 pisos dedicados a la investigación. Te sentirás como niño en dulcería. Gracias, pero mi última vez en Nueva York causé un alboroto en Harlem.